Hola gente que veis mis vídeos, sé cómo estáis. Hoy os traigo una reseña que se, que se trata de Alias Grace, escrito por Margaret Atwood, que es la misma autora que escribió el cuento Toda criada y los, los Testamentos, que es como su segunda parte. Bueno, este en concreto que es que Alias Grace, alias Grace, se trata, eh, trata sobre Grace Marks, eh, que es una presa que fue condenada por el asesinato de dos personas cuando trabajaba en el servicio doméstico para, para estas: uno que era su señor, el, 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 el jefe, y la otra que era su, como su ama de llaves. Pero, está, pero que está fuera que es inocente y que pues que nos recuerda haber cometido est estos as asesinatos. Eh, hay como hay con como la gente que le apoya y pues que quieren que le den con indulto. Por eso este grupo de gente acude al doctor. ...Simon A. Jordan... ...que es un doctor psicólogo americano... ...que trae en un, unos nuevos... ...métodos psicológicos... ...para así poder averiguar si es... ...realmente una asesina... ...y si... Eh, y, 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 ...y pues que finge... Pues que fin, que, ...y pues que finge... ...que no se acuerda... es inocente... ...y que no lo hizo... ...ten... Tenemos desde el punto de, el punto de vista tanto, de el, de, tanto el de Grace como el, el doctor, conociendo todos sus pensamientos, pers, perspectivas y sus, ex, y sus experiencias personales. Era, el, luego se hizo una serie que me encantó que me... He visto tres o cuatro veces que me encanta esa serie y que es calcada a, 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 al libro. Hay, hay escenas de la serie que son iguales a lo que se lee en el libro. Entonces está bastante bien lograda por eso pues que, la, pues que la puedo recomendar también. Voy tras explicar la trama, voy con los pros. Engancha mucho porque quiere saber qué va a pasar a continuación. Porque, eh, porque el de Grace nos cuenta todo pues, con lo que pasó antes de estas muertes. Entonces, como que quiere saber cómo, cómo se llegó a que estas dos personas pues, que las matasen. Entonces, es, es, es como un podcast de True crime que te cuentan todo pues, que lo que pasó antes de que el asesino que matase a a sus víctimas pues igual que me encanta eso grace juega con nosotros porque nos cuenta lo que nos quiere contar nunca sabemos la verdad del todo porque nada encaja al 100% grace no es una narradora eh, 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 fiable porque puede estar dando un testimonio verdadero o, pu o puede estar dándonos la, pues, que como, pues, que la historia que nosotros queremos tener jugando con su imagen de mujer inocente que es una víctima del de sistema. Porque hay otros personajes que dicen que, como que es un poco, pues, como que hace teatro, entonces está con una imagen de mujer inocente pero que es mala gente, que en el fondo, como que te sabe manipular. Entonces, ¿esta gente dice la verdad que es una persona que te manipula? ¿O es buena y es una condena in in injusta? Nunca sabes al 100% quién dice la verdad. A aparte, está, está basado en una historia real, porque se cometió un crimen. Por esa época, pues, y pues que la autora pues, se basó esta novela en Case Crimen. Obviamente, hay partes que no conoce, que nunca se van a, a, a conocer de la historia real, pero que, como que, con gracias a, al poder de la, pues, que la imaginación, como que hace que todo sea más o menos coherente. La moda del siglo. 19, sobre todo, pues que era de mujer, está súper bien descrita. Como pues que va cambiando, que las mangas, que el volumen, pues que la falda, si hay con un encaje, el, 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 pues que si sí, hay unos guantes, me encanta porque hay todo el lujo de detalles. Que también trata sobre el tema, pues que de la época, porque se trata como pues que los niños trabajaban porque eh, porque el de Paula grace que empezó a trabajar con 12 13 años era una niña entonces que se trata el tema de el trabajo casi infantil luego hay como las diferencias entre clases sociales cuánto toca la moda eh, pues que recursos de comida eh, pues que pues de salud trabajos educación cómo esa como esa diferencia de clase que se nota mucho esa brecha entre las clases que sociales que, que antes era que antes que era mucho más marcado que ahora como que se nota un montón que, eh, luego, se, pues, que eh, luego pues que se trata el tema de bueno, la población de irlanda pues que emigró pues, a canadá que en el siglo 19, porque, eh, porque no había empleo, mala economía, mucha pobreza, tal, y pues, también por una. Entonces, Grace cuenta su punto de vista como una que, que inmigrante irlandesa que hace Canadá y como todo el viaje po por mar, como las condiciones que en las que, que ella tuvo que, que, pues, que viajar con su familia, pues que fueron eh, que nefastas. Había unas condiciones de insalubridad fatales. Luego también está el tema del de comportamiento, tomar el femenino, la misoginia, que esta época, como ahora que también hay, pero antes queda más obvio. Y pues que Grace habla siempre, habla siempre de lo que es adecuado o no para que haga con una mujer, como que tiene la moral, pues que como que su comportamiento sigue mucho la moral que se espera de ella, entonces me gusta que sea tan marcado. Luego que también se trata el tema del de servicio doméstico, como que las condiciones y los sueldos y tal, como que no era lo mejor, porque ahora hay convenios, sindicatos, tal, pero antes que no había nada. Sobre todo... a, a al pues que y al pues que femenino porque porque se cuenta que había señores que como que eran un poco porque tenían las manos un poco largas entonces que me encanta que como que se diga si sí, estamos muy mal pagados y, y si sí, también podemos sufrir cabuzos luego eh, se trata el tema de la familia de Grace que no era muy funcional, vamos a decirlo así, su padre como que no era el mejor padre del año y me gusta que no se idealiza a la pues, que familia de tantas más, tra pues, más tradicional luego también se habla sobre el tratamiento de las enfermedades e e e e mentales y como era el trato que los en que enfermos en los manicomios o en los centros médicos de esta clase. Pues que otros pros es que ahí es que hay partes muy, muy gráficas que no es como ocurre. pero sí es todo muy gráfico, hay mucho detalle. Entonces a mí que eso, esas cosas que me gustan que sean tan gráficas, pero si sois más sensibles que no sé si os va a gustar. También me gusta cómo cambian los Personajes, porque eh, Grace revela más sobre sí misma y a Simon como que se le mete Grace en la cabeza y que, que al final pues como que le fastidia un poco la vida. Y como que Grace como que saca más de sí misma, como que rompe su imagen perfecta de mujer inocente. Conocemos la vida de, él, de Grace y cómo llegó hasta donde llegó. Casi como todo el, el, el fondo de estos asesinatos. Luego también que en, en la trama hay mucho de fantasmas, mediums. A aparte de eh, pues cómo se cometieron estos asesinatos y detalles muy gráficos. Porque se, porque, porque se habla de cómo estaban que los cadáveres... Atrozoso, no. Si se partió que el cuello por bala no bala. Entonces, me gusta que en un libro pasado en unos crímenes reales que es como que sean fieles en ese aspecto. Y luego también se habla el tema de la hipnosis y, y, y del espiritismo. Y ahora voy con los contras que tengo muy leñino. Por... Ahora voy con con los contras, que es la que la portada que como veis que en el vídeo está un poco feita, la pobre. Yo quería la portada que se sacó con la serie, pero que no hay esto, que no está disponible, y que solo venden esta feita, pero, que la, pero que, la, que, la, que la que la que la que sacó creo que era HBO, BBC, no sé ahora, es mucho más chula que esta, que no me gusta nada. La rayas es que pero no pinta nada, para mí digo yo. El, y luego por el último es que el punto de vista del de doctor de el, ese Simón Simon como que me pareció más aburrido y con, más con, y con menos contenido que el de Grace como que me pareció más me y pues que el de Grace como que me pareció más interesante que no sé si porque es la asesina en teoría y como que es más, más chulo por saber cómo se llega a que hay que supuestamente que matase a estas dos personas pero que el doctor que me pareció más a, Parece más aburrido, más canodino. Y también tengo que decir que el doctor, como, como persona, como hombre del siglo XIX, se nota que es del siglo XIX, porque tiene con pensamientos que dices, uy, chungos, uy. Un poco que dices, este tío no, este tiene no buena gente. Pero que me gusta como que cambia y pues que queréis que le fastidie la vida buenamente, que me encanta. Entonces, esto es toda para esta reseña. Espero que os haya gustado y este libro se va a mis favoritos de este año. Chao.